Consejo Supremo Electoral informa que para la verificación ciudadana programada para ese 24 y 25 de julio se podrá acceder a una nueva alternativa ingresando a la web. Xochitl Mendoza nos cuenta más. Este próximo 24 y 25 de julio están programadas, según el calendario electoral, las verificaciones ciudadanas. El Consejo Supremo informó que para ese proceso se hará uso de las nuevas tecnologías, esto en base al artículo 39 de la ley electoral. La nueva alternativa brindada por este poder del Estado establece que las personas deben ingresar al sitio web www.cse.gov.ni. En ese enlace podrán consultar de forma ágil su centro de votación al cual deben acudir a verificarse. Estos son los pasos que deben seguir. Ingresas a la dirección web, seleccionas menú, le das a la opción de elecciones y das clic en consultar. El siguiente paso es ingresar su número de cédula de identidad en el campus de cédula y presionas consultar. Al realizar este proceso, inmediatamente el sitio web mostrará la ubicación, dirección y municipio del centro de votación donde te corresponde realizar tu verificación ciudadana. Según la circular, de no encontrarse en el padrón electoral, podrá solicitar su reincorporación dirigiéndose a su centro de votación de preferencia más cercano a su domicilio durante el ejercicio de verificación masiva. El padrón electoral previsional disponible al servicio de estas consultas en líneas de centro de votaciones está conformado por 4.347.340 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses convocados a votar, según el corte realizado hasta el 3 de julio del corriente año. Si usted solicitó algún cambio en sus datos de cedulación, después de esta fecha aún no será reflejado. Xochitl Mendoza, Acción 10.